El día de hoy estamos en el Parque de las Leyendas y visitaremos el Museo Kalinowski, dedicado a la fauna del Perú, que tiene una colección de animales taxidermizados. Además, conoceremos el Laboratorio Vivo, un espacio de experimentación sobre botánica y zoología. Bienvenidos al conocimiento. Bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. Dentro del Parque de las Leyendas se encuentra el Museo Kalinowski, que presenta ejemplares de animales tanto invertebrados como vertebrados, en espacios que representan los ecosistemas que habitan. El Museo Kalinowski, uno de sus objetivos es tratar de acercar la fauna representativa del Perú al público, ¿no? Y es por ello que cuando surgió, su primera sala fueron las muestras de aves de Celestino Kalinowski. Esa fue su primera sala. Y poco a poco ya fuimos implementando las otras. Celestino Kalinowski, hijo también de padres que llevaban su mismo oficio de taxidermista, y a su vez él también era un ornitólogo, iba viajando por el mundo en busca de diversas faunas para poder disecarlas y poder exhibirlas en diversos museos. Su mayor pasión fue conocer el Manu, porque se sabe que tiene una gran muestra representativa de la fauna peruana. El Museo Kalinowski se funda en 1964 junto con el Parque de las Leyendas en su honor. La taxidermia es el arte de disecar animales y conservarlos en la forma más natural posible, ¿no? Ya sea para fines científicos, para fines de educación. La historia de la taxidermia se remonta a 5.050 años antes de Cristo, con el descubrimiento de las momias de Chinchorro, en Chile, y muestra que es un método de conservación de seres vivos muy antiguo y universal, como también lo hemos visto en el Antiguo Egipto. La elefanta que está en la entrada es Mary. Ella fue rescatada de un circo y fue llevada al zoológico de Barranco, que cuando ellos cerraron sus puertas, fue trasladada aquí al Parque de las Leyendas en 1971. Entonces ha sido una de nuestras primeras huéspedes que pasó toda la trayectoria de su vida siendo mimada por los cuidadores. Su traslado desde Barranco hasta aquí a San Miguel fue por las calles. Ella vino caminando porque no se contaban con camiones que los pudieran trasladar. Entonces ella hizo su desfile por todas las calles de Lima hasta llegar aquí en el Parque de las Leyendas. La misión del museo, en primer lugar, es tratar de representar los ecosistemas que tiene el Perú, ¿no? Y la fauna representativa que éstas albergan. A su vez, trata de concientizar al público sobre la importancia de no apoyar el tráfico ilegal de fauna silvestre, ya que muchas de sus muestras exhibidas son parte de los decomisos que se han realizado. Museo Kalinowski vamos a encontrar cuatro salas. La primera sala son los ecosistemas del Perú, la segunda sala muestran los ecosistemas de la Amazonía, la tercera sala es fauna silvestre, donde vamos a encontrar a nuestro individuo vivo, que es el gecko de Lima, y en nuestra cuarta sala es ya de la zona internacional, con ejemplares del continente europeo o norteamericano. Tratar de conversar y compartir con el público acerca de los diversos ecosistemas que alberga el Perú, que no solo es costa, sierra y selva, y también de la fauna que alberga. Nosotros realizamos diversos recorridos donde, durante aproximadamente media hora, que vamos a recorrer todas las salas del museo
Y asimismo también tenemos talleres vivenciales donde el público puede interactuar con nuestras muestras biológicas. Mayormente los talleres vivenciales es más que todo para los niños, porque eso es más, que llega más a ellos, ¿no? Por ejemplo, tocar una muestra del piel de torongo. Los niños lo tocan y ahí uno también aprovecha en decir que esta muestra ha sido atraída por tráfico de fauna silvestre porque suelen cazarlos en sus ambientes, los separan, ¿no?, de las familias. Los museos de ciencias naturales, como el Museo Kalinowski, nos permiten conocer de cerca especies extintas o en grave peligro de extinción por el deterioro ambiental. Este tipo de museos es de mucha utilidad para investigaciones científicas y público en general. Los insectos que podemos observar en el mural de artrópodos aquí en el Museo Kalinowski son de diversas regiones, mayormente de la Amazonía, ya que es el lugar donde mayor cantidad y diversidad de especies alberga. En todo el museo tenemos aproximadamente mil especies de artrópodos dentro de nuestra colección. Dentro del mural de artrópodos vamos a encontrar a dos clases. La clase de los insectos, que albergan los que son, por ejemplo, el orden de los lepidópteros, que son las mariposas, los cuales tienen, se caracterizan por tener dos pares de alas membranosas, de los cuales tienen escamas. Estas escamas le dan esa iridescencia o color que nosotros podemos observar en ellas. También tenemos al orden de los coleópteros, que son insectos como los escarabajos, que tienen un par de alas de forma o textura coriácea, ¿no?, que son llamadas los elitros. Ellos son aliados aquí de la polinización para nuestros ecosistemas. También encontramos a otro orden, que son de los saltamontes y los grillos. Estos animales se caracterizan por tener las patas traseras más voluminosas y más fuertes para emplear estos saltos, ¿no?, que es su desplazamiento. También encontramos a los grupos de los hemípteros, o también conocidos como los chinches, que usualmente los vamos a encontrar en los campos de cultivo. Y bueno, en general, ese es el primer grupo que podemos encontrar, que son los insectos. Luego también encontramos a los arácnidos, como las tarántulas y los escorpiones, los cuales, a diferencia de los insectos, ya tienen su composición distinta, ¿no? Se divide en dos segmentos, de los cuales ellos también tienen, las tarántulas, ocho patas, y los escorpiones, sus apéndices han sido modificados, ¿no?, para poder cazar a su presa o inyectar lo que es el veneno. En el Perú tenemos una amplia variedad de insectos porque estos animales son cosmopolitas. Los vamos a encontrar en diversas zonas del mundo, a excepción y en menos cantidad en las regiones más heladas, ¿no?, tanto en los polos. Podemos encontrarlo en el neotrópico en mayor cantidad. Es por ello que el Perú tiene o alberga la diversidad de este grupo en la Amazonía, en un aproximado de más de 40.000 especies. Usualmente para nosotros taxidermizar a los insectos es tomamos la muestra y hacemos de manera científica en una caja entomológica, con una aguja entomológica, clavamos al insecto para poder disponerlo en que se vean todas sus partes, ya sean las alas y las patas, que son las características más resaltantes para poder identificarlos. A diferencia de los animales, ellos necesitan, el proceso de taxidermia es distinto, ya que se conserva más que todo lo que es el plumaje o el pelaje exterior. Entonces se tienen que quitar todos los órganos internos a partir de un corte que es sutil en una parte que no se ve. Se quitan todos los órganos y luego se procura tener lo que es el plumaje o el pelaje, no sea ave o mamífero, y mantener quizás algunos huesos, pero no su mayoría, porque la idea es todo lo que es material orgánico, quitarlo, ¿no?, para evitar que se malogre la muestra en el tiempo. Esto es una pequeña muestra de la gran cantidad de especies y familias de la fauna nacional que podemos encontrar en el Museo Kalinowski.
Al volver, descubriremos más sobre la diversidad de los ecosistemas en el Perú. El Perú cuenta con una gran variedad de especies y ecosistemas. A lo largo del territorio hay 15 parques nacionales. Este museo da cuenta de esta gran diversidad y apuesta por la preservación y conservación de las especies. Aquí en el Museo Kalinowski podemos encontrar en la primera sala los ecosistemas costeros y andinos. En el diorama 1 y en el diorama 2 vamos a encontrar ecosistemas costeros como los manglares de Tumbes, donde su representante es el cocodrilo de Tumbes, y en el diorama 2 vamos a encontrar un ecosistema del mar peruano, donde tenemos a diversas aves representadas en él. Dentro de los ecosistemas andinos vamos a tener el diorama 3, el diorama 4, el diorama 5 y el diorama 7, de los cuales vamos a ver diversa fauna asociada a estos ecosistemas. En el diorama 3 vamos a ver un representante máximo, que es el cóndor andino, donde vamos a ver 3 ejemplares, un macho, una hembra y un juvenil. Entre los más representativos, a nuestra ave corredora de Sudamérica, el suri, podemos encontrar a nuestro flamenco, que es una ave migratoria, al gallito de las rocas, que es el ave nacional, entre otros. El destacado naturalista Celestino Kalinowski trabajó por diversos museos y universidades del mundo como colector, especialista en la elaboración de dioramas y el curtido de pieles. Este talento artístico fue de gran ayuda para investigadores y le dio reconocimiento internacional. En el Perú, este museo es el único que muestra su arte, con alrededor de 50 especies. La laguna de Parinacochas es un ecosistema altoandino, es una laguna altoandina del departamento de Ayacucho, ¿no? Aproximadamente a los 3.200 metros sobre el nivel del mar. En ella va a albergar a diversas especies de aves migratorias que en sus viajes llegan a estas aguas a tomar el descanso y el reposo que necesitan para continuar. Entre ellos, vamos a encontrar al flamenco chileno y a la guayata, que es una especie endémica de todo lo que es la cordillera de los Andes. Nosotros en los dioramas tratamos de representar a la especie en su hábitat natural. Entonces vamos a ver que cada diorama representa dónde ellos habitan, dónde ellos alimentan, dónde ellos crecen y dónde ellos se reproducen. En nuestra sala 2, nuestra intención es dar a conocer nuestras áreas naturales protegidas como nuestros parques nacionales, el Parque Nacional de Tingo María y la Reserva Nacional de Pacaya Samiria. Dentro de ellas, ya que albergan una amplia variedad de fauna entre aves y reptiles y mamíferos. Nuestra Amazonía ocupa el 70% de nuestro territorio, de nuestro país. Dentro de ella vamos a encontrar a diversos ecosistemas, entre ellos los que son los bosques ribereños, que son bosques asociados a los ríos, que tiene fauna que necesita de estos cuerpos de agua para sobrevivir. Vamos a encontrar a los bosques montanos, a los bosques de selva alta y selva baja, y ellos, tanto como nuestros parques nacionales, que albergan muestras representativas de nuestra biodiversidad, están representadas en los dioramas. Los grupos más resaltantes son las aves y los reptiles.
entre los cuales podemos encontrar a los paucarillos, que son aves que suelen imitar los cantos de otras aves e incluso de otros animales. Y entre los reptiles, pues conocemos a nuestras boas mantonas, a nuestra anaconda, entre otros. Los bosques vasimontanos de Yunga se caracterizan por tener árboles altos que mantienen el dosel cerrado, lo cual crea un ecosistema propio para diversas especies. Entre ellas podemos encontrar a los carpinteros que se suelen camuflar en estos árboles y crear también sus nidos en ellos. Y lo que caracteriza a este tipo de bosques es que están en pendiente, ¿no? Se distribuyen en zonas de colinas o barrancos. La sala 3 del museo le corresponde a la fauna silvestre. Hay tres dioramas grandes que representan la bifauna de la Amazonía con el oso perezoso de tres dedos, los reptiles, una vitrina con osamenta de animales que sufren de tráfico y un diorama muy especial con una especie en peligro de extinción, como es el gecko de Lima. El gecko de Lima es un tipo de lagartija pequeño, el cual ha sido encontrado principalmente en las huacas de la ciudad de Lima. Los trabajos de conservación que se han realizado junto a la Universidad Cayetano Heredia es para tratar de reproducirlos, criarlos bajo el cuidado humano y poder aumentar el nivel de la cantidad de individuos de su población, porque esta especie se encuentra en peligro crítico. Sala 4 de nuestra exhibición de animales extranjeros vamos a encontrar es la osa parda. Son animales que, a diferencia de su grupo hermano que se ubica en Norteamérica, estos osos europeos son más pequeños y suelen siempre andar la hembra con sus cachorros y los machos en modo solitario. Se alimentan, bueno, en realidad del salmón, de los peces de los ríos del norte, y suelen hibernar, ¿no? Suelen alimentarse bastante en una temporada para que cuando llegue el invierno ellos guarden un reposo. También vamos a encontrar el oso negro americano, que es un oso característico de la parte norte de América, en el cual aquí en el diorama está exhibido su esqueleto, ¿no? Y el comportamiento usual que tienen, que es de rasgar o de trepar los árboles, ¿no? La águila mora, vamos a encontrar un ejemplar macho que está en toda su exhibición con las alas expuestas, donde vamos a ver las coloraciones y los patrones del pecho y la cabeza. Además de la variedad de fauna y ecosistemas del Perú que podemos ver en el museo, el parque también cuenta con un laboratorio vivo de plantas que tiene una propuesta muy original. Al regreso se lo mostraremos. Parque de las Leyendas es reconocido por ser el zoológico más rico del Perú. En su afán por llegar a todos los públicos, y especialmente el infantil, ha creado el Laboratorio Vivo, donde aprendemos de botánica y zoología de una manera divertida. El Laboratorio Vivo, como nueva aula viva, fue fundada el 18 de marzo del 2022. Con la intención de poder ser un aula que comparta las clases de los niños y niñas en etapa escolar, desde los 4 hasta los 14 años. El Laboratorio Vivo tiene dos áreas, fundamentalmente el área de botánica y el área de zoología. Primero se inicia por una ruta en el área de botánica, donde vamos a ver desde la célula hasta las otras estructuras de una planta, raíz, tallo, flor, y luego vamos a entrar en la zona, a la parte zoológica, donde vamos a conocer a nuestros artrópodos, ¿no? Artrópodos, específicamente los tres grupos, que son los insectos, los arácnidos y los miriápodos. También tenemos una zona que nosotros le decimos el mariposario,
donde vamos en época de verano a encontrar a las mariposas y ahí vamos a aprender sobre su ciclo y sobre su migración, específicamente la mariposa monarca. Dentro del laboratorio encontramos insectos que son las mantis, bueno, se caracterizan por tener un par de apéndices anteriores modificados como tenazas para poder agarrar a sus presas, tener la parte de la cabeza un poco más grande y porque se camuflan con el ambiente, ¿no? Podemos encontrar las mantis de palo, las mantis orquídea, que en su ecosistema pasan desapercibidas. También encontramos a la cucaracha de Madagascar y la cucaracha gigante, que son especies exóticas del Perú, que bueno, acá se usan como mascotas, pero son de otro país, ¿no? Los niños vienen y complementan sus clases, ¿no? Usualmente en la escuela nos enseñan en biología sobre la célula, ¿no? A través de unos dibujos en pizarra. Aquí ellos van a poder ver a una célula en una maqueta como que en 3D y van a poder aprender sobre sus partes y las funciones de cada una. Lo mismo pasa con el tallo, con la raíz, y van a poder ver muestras vivas, ¿no? Por ejemplo, plantas que sus raíces son tuberosas como la papa, o los tallos donde la cebolla, que es una modificación, entre otras, ¿no? Laboratorio Vivo es ser un aliado de las escuelas, donde los niños puedan complementar sus clases. Y su objetivo principal es acercar la parte botánica y la parte zoológica, específicamente de los artrópodos, a los niños y que ellos puedan verlos de manera vivencial. Dentro aquí del Laboratorio Vivo tenemos dos mini laboratorios. Un laboratorio de botánica, donde nuestros botánicos toman muestras de plantas como los tejidos y a través de un microscopio le muestra al público y a los niños cómo es esa estructura, ¿no? Y de qué se compone. Asimismo, tenemos un laboratorio de zoología en la parte de artrópodos, donde ellos tienen todo el manejo de estos animales. También es un lugar donde reproducen a lo que son los grillos, que por ejemplo, que ellos son usados como alimento para nuestros otros animalitos de nuestra colección zoológica, como los suricatas. El Laboratorio Vivo es un aula viva que forma parte del programa educativo Aprende Jugando, donde los niños pueden complementar sus clases en etapa escolar aquí, ¿no? Van a aprenderse desde la célula, los tipos de hojas, la forma del tallo, la forma de las raíces, y también van a conocer a nuestros artrópodos, que son nuestros insectos como las mantis y las cucarachas, nuestros arácnidos como las tarántulas y los escorpiones, nuestros miriápodos como el cien pies y sus características y el comportamiento en vivo. También hay estructuras como la estratificación social de las abejas, donde ellos van a poder aprender sobre su labor aquí en el ecosistema. El Museo Kalinowski es importante ya que acercan a la comunidad a estas diversas especies y para que ellos aprendan sobre ellas, ¿no? Es una forma de estar cerca sin tener que esperar que el animal tenga un comportamiento exacto, ya que los animales taxidermizados, la idea es que ellos estén expuestos como si en un comportamiento natural. El Parque de las Leyendas cuenta con diversos espacios museales, tanto arqueológicos como de naturaleza. El Museo Kalinowski y el Laboratorio Vivo dan cuenta de esta gran diversidad de fauna y ecosistemas que tiene el Perú. ¡No se lo pierdan! Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa de Museos Sin Límites.